Yildiz tiene una gran carta de triunfo. Emir y Yildiz se enteraron del plan de Ender en el último momento. Para continuar con el plan, Kaner destruye los registros de video en el café. Emir, que se enfrenta a Alit, que se encontraron con Yildiz en el café y luego salieron con un mensaje y que Saika fue secuestrada por sus hombres, dice que la mujer preparó esta reunión. Cuando el abogado Metin realmente no pudo acceder a los registros, llama a Saika y lo interroga. Pero la mujer está preparada y ya tomó los registros. El incidente de atrapar a Kaner y Yildiz, que aparece en la cámara, y reunirlos con Nadir, recae en Ender. Saika se asegura de que la policía vaya a la casa después de esta conspiración y se lleve a Yigit por intento de asesinato. Pero esto también es un juego. Policías falsos se llevaron a Yigit para intimidar a Ender, fueron descargados del vehículo en una zona boscosa. Sus padres, que acudieron a la comisaría, manifestaron que no hubo tal detención. Se sorprende cuando se da cuenta de que sus hijos han sido secuestrados. Aunque Ender entiende todo, la situación es un completo misterio para Kaya. Yigit encuentra un teléfono y llama a su padre. Saika envía un mensaje amenazante a Ender. Cuando Ender llega a casa, le cuenta a Kaya lo que pasó en el jardín y le muestra el mensaje. Incluso si Kaya se enoja mucho, se une al juego. Se las arregla para actuar como si nada le hubiera pasado a Saika. Con la llegada de Yigit, los tres finalmente se convierten en una familia completa. Roca, en secreto, intenta encontrar la caja fuerte y el registro de Saika en el extranjero. Ender también lo toma desde abajo contra Saika. Desafía a Alit, quien viene a enfrentarlo en la empresa. Lila Yigit está en problemas durante su secuestro. En lugar de deambular deprimido por la casa, sale con sus amigos. Yigit también está allí. Con la influencia de la bebida, pelea con un chico con el que Lila tiene mucha conversación. Lila, que no está satisfecha con la conducción ebria de Yigit, lo lleva a su casa, pero el hombre no sale del vehículo. Cuando no deja ir a Lila, se quedan dormidos en el auto. Las familias de ambas partes se alarman cuando no pueden alcanzar a sus hijos. Cuando Alit escucha el nombre de Yigit del amigo de Lila, envía a sus hombres. Se desata una pelea al separar a los dos adolescentes. Kaya se pelea y se enfada mucho con Alit a causa de este acoso. Alit, da texto, opera un casino raro. Al enterarse de la inteligencia matemática superior de Yigit, queda impresionado y lo invita al casino. Por otro lado, Kaya, enojada por la intimidación de Alit, acepta ser el abogado de Nadir. Ahora ha elegido su bando. La familia Ekinchi se acerca gracias a Saika. Ender alienta a Yildiz y deciden preparar un complot similar contra él para Saika y Rare. Mientras Yildiz llama a Nadir y le dice que quiere hablar con un café, Yigit invita a Saika al mismo café. Aunque Nadir dice que está bien al principio, no dice que no será apropiado en el último momento. Mientras Saika esperará en el café y regresará, Yigit realmente llega y salva el evento. Aunque Sera tiene un gran pánico al confundir a Alit Khan en el parque, pueden manejarlo con Aizel sin que nadie se dé cuenta. Mientras Yildiz y Sera compran en línea, se copian sus tarjetas y se extrae mucho dinero. Alit regresa y les grita a estos dos. Alit finalmente encuentra la carta de triunfo que quiere contra Nadir. Obligaron al hombre a ponerse un traje de bailarina del vientre y le tomaron una foto. Nadir también mató por este cuadro, prolongó su condena. Metin encuentra la foto y se la da a Alit. Alito chantajea a Nadir, a quien invita a su casa, con esta foto y le da 24 horas para que deje las acciones de la empresa. Nadir llamó inmediatamente a Yildiz y le pidió que le trajera la foto de la chaqueta de su esposo y el teléfono del hombre lo antes posible. Dice que hará matar a Alit de lo contrario. Yildiz llama a Ender a la mansión con una excusa sobre algo sobre su hijo porque teme que si hace esto, quedará expuesta. Café derramado sobre Alit y yendo a la habitación, le permite tomar una ducha. Deja a Ender en la habitación de Erin por un rato y luego le dice que se vaya. Mientras le da lo que robó a Nadir, él mismo toma una foto de la pintura. Yildiz ha dispuesto así que este robo recaiga sobre Ender. Ender se une a Yildiz después de Saika. Saika amenaza a Ender por su hijo. Luego llama a Yigit al café y le cuenta sobre el chantaje de Saika. Le pregunta a Yigit si puede tener algo. Cuando Yigit no está seguro, decide investigar. Valiente. A pesar de su promesa a su madre, se enfrenta a Saika e incluso la estrangula. Cuando envían las imágenes a Ender y Yigit, se dan cuenta de que la mujer no está mintiendo. Yildiz llega a la empresa y le dice buena suerte a Leila y le pide que sea su hombre contra Saika. Alit le dice que habrá una búsqueda de micrófonos en la empresa y en casa. Yildiz entra en pánico porque se escuchará su llamada telefónica, pero Ender dice que ella misma destruyó la grabación para acercarse a Yildiz siguiendo las instrucciones de Saika. Estrella está muy feliz. Esa noche, Erin va a cenar a Kaya. Cuando Saika se une a la cena, surge la tensión. Leila empieza a trabajar con Alit.
da poder a Metin como abogado. Su ex jefe se molesta un poco porque hace esto sin hablar con Kaya. Sera le dice a Yildiz que quiere grabar un video. El tema del video es el amor en diferentes segmentos. Yildiz y Aysel son invitados de Sera en el video. Eligen a Yildiz como presidenta de la asociación. Yildiz le pide a Alit que esté con él durante el comunicado de prensa, pero Saika retrasa la llegada de Alit. Ender también evita que Yildiz escuche a Alit, que está llamando. En lugar de Alit, aparece Nadir ante los periodistas. Esto, por supuesto, molesta a Alit. La presentación de divorcio de Lila es al día siguiente. Ambos jóvenes están confundidos y tienen sentimientos encontrados, pero finalmente se divorcian. Esta vez, Lila comienza a ponerse celosa de que las chicas de la escuela estén interesadas en Yigit, ya que se escucha que es el hijo de Ender Chelebi. Pero ahora que los dos jóvenes se están divorciando, empieza a hablar con menos nerviosismo. Lo primero que quiere Saika es la separación de Alit y Yildiz. Hacer una tregua entre Alit y Leila. Planean revelar que Nadir tiene interés en Yildiz y separar al esposo y la esposa. En la cena de empresa, Ender le da pistas a Leila sobre Kaya y pone a Yildiz contra Leila. Nadir también da un discurso y le presenta a Alit una pintura que se parece mucho a Yildiz. Llegan a la mayoría de edad con Alit. Alit luego tritura la imagen y se la envía a Nadir. Mientras le da consejos a Nadir Yigit, cuando conoce a Kaya, le pide que sea su abogado, aunque no sea el de la empresa. Aunque no está en buenos términos con Kaya Alit, todavía se niega porque tienen una ley basada en el pasado. Emir sale a cenar con Yildiz porque está de mal humor. Tan pronto como van al café cerca de la empresa, Kaner llama. Yildiz se queda sola en el café cuando Kaner la lleva antes de que Emir se dé cuenta de lo que pasó. Rara vez viene y se sienta a su lado. Toman una foto del dúo y se la envían a Saika. Saika también se lo muestra a Alit. Alit va a la mesa y se enfada con Yildiz. Ender acusa a Leila de coquetear con su marido y va en su contra, por orden de Saika. Leila llora y le dice a Alit que quiere renunciar. Mientras tanto, Alit también es malo. Salen con Leila. Ender y Saika se dan la mano mientras cumplen la primera parte de su plan. Sin embargo, cuando Ender sale de la habitación, llama a Yildiz y le cuenta lo que pasó. Yildiz dice, terminemos esto ahora. Gran chantaje a Ender. El regreso de Saika. Además, el hecho de que esté con Alit sorprende a Nadir y Ender. Ender inmediatamente busca a su nuevo aliado. Luego va a darle esta noticia a Yildiz. Estrella no quiere creer. Cuando está seguro, primero discute con Alit. Luego le pide a sus hijastras que estén de su lado. Alit intenta convencer a Yildiz de que la llegada de Saika es por 2 meses y se trata de trabajo. Saika informa de inmediato que se instaló en la casa de su hermano y regresó a Kaya. Incluso llega a la cima escuchando el regaño de Kaya. Se enfrentan a Yigit. De hecho, se opone a Yigit Saika un poco más tarde. Saika intenta acercarse o amenazar a Nadir desde el primer momento, pero al hombre le importa un carajo.